cuento que nos ganábamos 6.000 colones por show. 3.000 para mí y 3.000 para Carlos. Y es así como un día don Javier Rojas me llama. Mira, ¿por qué no te venís a hacer un programa a la emisora donde estoy yo los días domingos? Yo accedí gustosamente. Don Tené, para la televisión de Costa Rica, unas palabras, por favor. Inesperadamente el señor nos desprecia de una forma tanera diciendo, no, vaya, 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 decirle a Pelé que te dé la entrevista. Lo curioso es que mientras todos buscaban a Pelé, nadie buscaba al amigo Santana. Eso me quedó muy marcado. ¿Sabe qué me enseñó? Es mejor ser humilde en la vida, se sufre menos. ¿Le gustaría conocer el final de estas historias o saber qué dificultades superaron personajes como Franklin Chang o Mauricio El Chunche Montero para cumplir con sus metas? El libro Historias Comunes de Gente Poco Común del escritor alajuelense Fernando Fernández recopila las mejores historias de superación de reconocidos personajes del deporte, la política y los medios de comunicación. Lo que se va a encontrar es una buena historia, es un hilo conductual donde nos va a estar diciendo ánimo, porque si todos estos personajes tuvieron y tuvieron que sufrir y seguir adelante y superar todos los problemas, nosotros no somos la excepción. Eso sería el libro. Incluye testimonios reales de la vida de Roger Flores, capitán de la selección en el Mundial de Italia 90, el humorista Norval Calvo, los periodistas Marcelo Castro y Alexis Rojas. También presenta historias de políticos como la actual ministra de Educación, Sonia Marta Mora. La historia de don Franklin Chang Díaz, que es una persona, yo le pregunté a don Franklin, sus papás son casi como de Júpiter, de Marte, para hacer una analogía. Me dice, no, mi papá era una persona común y corriente, con un montón de problemas. Y me cuenta una historia que él sufrió de una agresión por parte del papá y cómo él tiene que apechugarse y seguir adelante y ser lo que es ahora. Y nos cuenta cómo lo logra. El libro fue declarado como de interés por el Ministerio de Educación Pública y ya se lee en 80 centros educativos. Si desea adquirirlo, puede hacerlo por medio de la página web Historias Comunes o al 89-63-78-78. El libro incluye audios que narran las historias de la propia voz de sus protagonistas.